Y aquí estamos, se suma Nicolás Fiorentino a la mesa. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Bien, chicas, ¿todo bien? ¿Cómo andan acá? Enseguida te voy a preguntar, ahora va cortito, pero enseguida sí. Les voy a preguntar a cada uno cómo votaron, ¿no? Sí. ¿Y, porque hay diferencias. En algunos lugares realmente fue rápido, fue ágil. En otros hubo un poquito más de cola o un poquito más de demora. Pero hablemos de las provincias sí. Que hoy tienen internas, digamos, más complejas y que son las que miramos por la cantidad de legisladores, además, es que aportan. Un poco hacer un poco de suma, hacer sí. Un poco de lupa. Para mí hay cuatro internas que definen algunas cosas, más bien. Allá de donde tenemos la lupa grande, que es sí. Qué pasa en la provincia de Buenos Aires, qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, quién gana Santa Fe, qué espacio. Lógicamente me parece que la que más atracción genera hoy es la de Facundo Manes y Diego Santilli en uh-huh. La provincia de Buenos Aires. Ya hay un revoleo de números, lógicamente no vamos sí. A dar ni uno, pero sí, hay un revoleo sí. De números desde el mediodía. Digamos que la boca de urna es la estrella en las redes sociales sí. Y WhatsApp. Sí, si tenés WhatsApp y no recibiste boca sí. De urna es que te están dando no mal. No tenés vida. No, te están dando mal. No se pueden difundir, recordemos. No, lógicamente. Esa me parece que es la más interesante porque la gran apuesta del radicalismo sí. En términos políticos, la gran esperanza del radicalismo, tiene nombre y apellido de Facundo Manes. Es una sola persona, es una apuesta, para mí, arriesgada por parte del radicalismo, pero ahí tenés una. La otra, lógicamente, es lo que pasa en la provincia de Santa Fe, el desafío de Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, a ya no solo al gobernador Omar Perotti, sino sí. A la lista que tuvieron el respaldo del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahí en la lucha por las bancas en el Senado, por la provincia de Santa Fe. Esa para mí también es muy interesante. Sí, Córdoba, muy. Donde hay dos listas en Juntos por el Cambio que van a definir el futuro liderazgo. Mario Negri, que parecía asomada como favorito, compite contra Luis Juez. ¿Cuatro listas tienen en Córdoba? Sí, pero hay esas dos son las que van, más, se presupone van a concentrar la mayor cantidad de votos. Ahí es difícil determinar, por ejemplo, cuál es la que está más alineada con la figura de Mauricio Macri, que es el gran elector en Córdoba, porque su candidato es Gustavo Santos, que es el primer candidato a diputado en la lista de Mario Negri, pero a la vez tiene muy buena relación con Luis Juez. Así que me parece que en esos distritos, y para mí el último interesante es lo que pasa en Tucumán, donde el vicegobernador se presenta como candidato a diputado nacional en una sí. Lista compitiendo contra la lista del gobernador. Juan Mansur, una rareza, podemos decir. Juan Mansur va como candidato a senador suplente, no compite directamente, pero sí en términos políticos, en términos del liderazgo del peronismo en Tucumán. Ahí me parece que resumimos los cuatro, para mí, el póker de primarias donde se definen sí. Las cosas más interesantes, más allá del partido grande que es el que vamos a estar viendo. Gracias, Nicolás.